Yo iba y le compraba una computadora. ¿Qué hacen estos políticos? Pues son sin oficio. Yo compraba una, ponerle una Samsung. Costaba $300, 400, no sé. Depende de la capacidad que querés. Pero ellos iban a ir al mercadito, iban a buscar la misma que meten de contrabando. Y ya no iba a costar 300, iba a costar 290. Ah, están robando. ¿Sí o no? Eso es lo que hacen esos políticos ociosos. Segundo, la plata, esos millones que yo tengo que gastar, que son casi 400 millones de bolivianos, esa plata se iba a ir allá a darle trabajo a esas personas. Y en Bolivia tenemos empresas que fabrican. ¿Dónde hemos comprado? A los que la ensamblan en Bolivia. Si lo haya comprado en Estados Unidos, en China, le hemos mandado la plata a los chinos. En cambio, estos millones se están quedando aquí, porque yo pienso en la reactivación económica. Le vamos a dar trabajo a nuestros técnicos.